Hola Javier, buenas noches. Supongo que los agentes de policía se encuentran con situaciones muy peculiares, ¿no?, a la hora de implementar las normas de las limitaciones provocadas por la pandemia. Lo has resumido perfectamente. Yo siempre he dicho que nos hacen falta armas procesales en nuestro trabajo, Javier, porque al final, en muchos casos, no nos ampara la ley, lo voy a decir así puramente, en nuestras intervenciones, y más en estas cosas tan, no sé, tan delicadas o tan peculiares o particulares como fue el estado de alarma. En el que tú dices puntualmente, evidentemente, bueno, pues el artículo 11, el Real Decreto, amparaba, por decirlo de alguna forma, la celebración del culto manteniendo unas distancias mínimas de un metro que se pudiese garantizar, o sea, es decir, no impedía las celebraciones de ceremonias, cultos, incluso funerales, en primera instancia, que es cuando esta asociación alega para denunciar al ministro. Pero fíjate, ojo, que le denuncia por un posible delito de prevaricación y dos supuestos delitos contra los sentimientos religiosos. La prevaricación, yo creo que es el peor delito que nos pueden, por el cual nos pueden condenar a un funcionario. Tienes el ejemplo del ex juez Garzón, que se le condenó por ello. Entonces, por eso digo, ojo, hay que tener mucho cuidado. Pero sí que es cierto, igualmente, Javier, que es muy complicado señalizarle a él, aunque él, durante el estado de alarma, era el que compilaba el mando de todas las policías autonómicas, locales, Policía Nacional y Guardia Civil. Por tanto, veremos a ver hasta qué punto llega la responsabilidad del señor Grande Marlaska en ese tema. Pero como tú dices, mira, por ejemplo, el viernes y sábado, la mayoría de las llamadas que entraron eran de ciudadanos que veían que había bares abiertos a las 10:30 o a las 11. Es decir, ya estamos entrando en una dinámica en la cual casi nos preocupa más el que mantiene abierto el bar un poco más tarde la hora que el que roba o el que viola o el que asesina. Es decir, estamos más pendientes del vecino al lado, qué es lo que hace, de lo que realmente es lo que más, aunque estemos para todo, pero mayormente los hechos delictivos, que al final parece que no, la gente se olvida de ellos y nos preocupamos más de eso, de que, bueno, el bar cierre a la media de las 11, 11 y 10 o 11 y media, o, bueno, ya digo, hemos estado en esas, pero el viernes y sábado de noche, ya digo, las principales llamadas que hubo hasta primera hora de la noche, a la una de la madrugada, eran todas con respecto a eso. Por la experiencia que tenéis los policías, ¿en general la gente acepta las normas y las acata disciplinadamente? Mira, Javier, me duele decirlo, pero hemos entrado en una dinámica que ya no sé, son negacionistas, artistas, capricionistas, mosqueadísimas, no sé, ya está, hay cantidad de gente de todos los aspectos, harto de todo, de no trabajar, de no pagarle, de no cobrar, de no. Es decir, hay tal hartura en la calle, Javier, que muchas veces la gente se acerca a nosotros para decirnos que no va a hacer lo que va a hacer porque está harto, porque no puede, porque no tiene. O sea, que al final nos estamos convirtiendo casi en un paño de lágrimas de aquellos ciudadanos, ya digo, que están hartos con la crisis, con la pandemia, con el gobierno autonómico, el gobierno nacional, con quien sea, y que sin embargo lo pasa con nosotros. Por eso digo que sí que es cierto que, ya digo, que ahora mismo hay tal caldo de cultivo en la calle que es jorobado reconocerlo, Javier, pero que desde luego hay demasiada crispación social por todo, cada uno visto de un enfoque, pero que desde luego, ojito, que ya digo que la gente cabreada es peligrosa. Sumando a eso tenemos que muchas llamadas, muchísimas llamadas tenemos de que la gente ha salido muy mal, voy a decir de la cabeza, por decirlo de alguna forma genérica, del confinamiento. Es decir, tenemos muchísima gente ahora mismo que yo creo, sin ser psicólogo ni psiquiatra, no tiene las capacidades mentales normales y que, por desgracia, en muchos casos esta gente hemos visto cómo salen con un cuchillo, salen amenazando, salen, y que tenemos que tener mano izquierda porque, evidentemente, primero tenemos que mirar por la integridad de esa persona que, aunque evidentemente tenga un arma, no está bien de la cabeza, no están equilibrados y que, claro, no tenemos esa capacidad para intentar reducirle mentalmente, y sin embargo en muchos casos cuando van a agredirnos hay que abatirles, como hemos visto en las últimas intervenciones puntualmente. Lógicamente los policías tenéis que obedecer y acatar las instrucciones y las órdenes recibidas, pero cada uno de vosotros como policías sois una unidad jurídica en sí mismo, cada uno de vosotros, y me imagino que deberéis aplicar el sentido común en función de las circunstancias que se plantean. ¿Cuáles son las situaciones que más dificultades generan a los policías a la hora de hacer su trabajo?
Pues de todas las que te he dicho, mira, yo siempre digo a los míos, yo sabes que soy jefe de turno y tengo, bueno, pues una cantidad de policías que bueno, pues soy su responsable en algunos casos y por la noche pues soy el responsable de todos, en el cual les digo que evidentemente hay que tener mano izquierda en este sentido, es decir, hay que tener cuidado, hay que tener un poco de empatía con el ciudadano, porque al final vemos que, aunque muchos lo hacen con conocimiento de causa, aunque muchos lo hacen simplemente por evitar, por ir en contra de lo que dice el gobierno, y aunque muchos, evidentemente, intentan decir que ellos por encima de todo y que ven Europa lo que pase, que en Europa, España no pasa, que esos son los que hay que convencer, y al final a los que hay que sancionar, porque evidentemente no entrarán razones, hay que tener mucha gente, hay mucho desconocimiento, Javier, muchísimo desconocimiento de la norma, ya sea autonómica, sea nacional, sea de un tribunal, sea de una audiencia. La gente desconoce qué tiene o qué puede o qué no puede hacer. La gente nos pregunta en muchos casos a dónde puede ir, cómo puede salir, con qué justificante o de qué forma. Es decir, por eso yo digo a los míos que es mejor educar a la gente, es mejor informar a la gente, es mejor aconsejar a la gente que sancionar. Aunque en algunos casos te digo que es que el problema es que no quieren ser aconsejados, no quieren ser informados y que por tanto a esos hay que proponerlos para sanción. Pero claro, cuando vemos puntualmente que en Madrid se generaron en el estado de confinamiento, no sé si 800.000 multas a gente que se saltaba el confinamiento sistemáticamente porque quería y le daba la gana, y que vemos que puntualmente, y lo voy a decir así, no hay ninguna, no se ha tramitado ninguna, porque en algunos distritos, por ejemplo en el mío, hay mucha gente que se ha sancionado en varias ocasiones y no ha recibido ninguna de las multas, ¿cómo queremos hacer entrar en razón a estos, voy a decir, imbéciles que no saben, que no quieren saber y que desde luego ponen en riesgo su salud y la del resto? ¿Cómo nos hacemos saber que hay que cumplir la ley, que la ley es igual para todos y que por desgracia con la enfermedad muere gente? Si no nos dan un respaldo procesal, un respaldo jurídico, un respaldo de alguna forma que podamos sancionar a aquellos que por norma y por sistema no quieren obedecer la ley, mal vamos, Javier. Digo que, pero sobre todo yo creo que es desconocimiento. Ahora mismo la gente no sabe qué hacer, qué no hacer, cómo hacer, de qué forma, de qué manera, si puede salir o no salir. Es decir, hay muchísima gente que nos para simplemente para preguntarnos. Entonces yo creo que en vez de la pelea política, en vez de la pelea de cifras, yo creo que deberían pararse más a informar al ciudadano, a decirle lo que realmente tiene que hacer o puede o debe hacer y no hacer. Pues desde luego, si nos perdemos en peleas políticas de cifras, de muertos, de heridos, contagiados y más, al final vemos que el ciudadano es el que lo paga, el ciudadano se cabrea, el ciudadano se harta y al final vemos que sistemáticamente hacen lo que nadie quiere, no ponerse mascarillas, de por decir, alegar lo que le dé la gana, salir de un confinamiento que no sabe si puede salir al pueblo al lado o al barrio al lado, y desde luego digo que nosotros no podemos ser el arma ejecutor de unas peleas políticas porque estamos para que se cumpla la ley y para sobre todo para informar al ciudadano y castigar, sancionar o proponer para sanción, perdón, a aquel que salta la ley por norma, le digo, porque ya digo, no sé si es hartazgo, hartura, cabreo, mosqueo, lo que tú quieras, Javier, pero desde luego no es normal que haya tanta gente, voy a decir, mosqueada en la calle y que nosotros seamos los malos porque simplemente les paramos, identificamos o en su defecto proponemos para sanción. Pues ánimo a nuestros policías y enhorabuena por su trabajo, que no siempre es fácil en estas circunstancias. Don Alfredo Perdiguero, muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Un saludo.